veces el amor es difícil, pero también es difícil el desamor cuando vos sos el que ama y no sos correspondido. Y uno a veces escucha la frase quizá en el extremo de me quiero morir. Sí. Y decís, viste que viene alguien de alrededor y le dice, no, pero escúchame, tranquilo, hay otro, siempre digo, hay un tema de... Un tema de una banda inglesa que no me sale el nombre ahora, pero que dice, hay muchos peces en el mar, que lo digo siempre. No importa lo que te dicen otro, porque vos querés ese que ya no te ama. Entonces, a veces me pregunto y digo, ¿por qué es difícil entender que el otro o la otra no nos ama? ¿O por qué sigo amando a pesar de que la otra persona ya no me ame? Entonces digo, ¿qué busco? ¿Busco el rechazo? ¿Por qué quiero estar ahí? Si ya está, hay algo que se terminó que evidentemente... No, porque yo sigo y ella no, o al revés. Sí. Bueno. Pero no, debería uno decir, yo siempre le digo, hay que estar en esa situación de, no tenés que amar a alguien que no quiere estar con vos, no podés apostar todo a alguien que no quiere estar con vos, tenés que aceptarlo, pero no es fácil. No, ¿cómo va a ser fácil? En primer lugar, a veces uno está tentado a ese consejo, ¿no? ¿Sabés qué? Bueno, vos no te enamorés de esta persona, ¿sí? No te enamorés porque ya está con otro o con otra. El problema es que en el amor no existe el libre albedrío, Andy. Uno no se enamora de quien elige, de quien quiere. Uno se enamora de quien se enamora, ¿sí? El amor es como el arte, es algo que sucede. Sucede a veces más allá del artista o del enamorado, ¿sí? Te ocurre algo, te adviene algo. El amor es una mezcla, esto lo decía Octavio Paz, ¿no? Decía, es una mezcla de libertad y condicionamiento. El condicionamiento está implicado porque vos no te podés enamorar de cualquier persona. Ya están las personas de las que te podés enamorar. O sea, eso ya está en tu cabeza. Yo te puedo ofrecer, mira, Andy, es como te gusta a vos. Mira, tiene este color de ojos, tiene esto. Y vos me agarrás y me decís, no, Gaby, esta no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ya está condicionado en vos las personas a las que podés amar. Ahora... ¿Y dónde se juega la libertad? En la posibilidad que vos tenés de entregarte, no, a ese condicionamiento. ¿Sí? Me entrego a eso que me está casi, podríamos decir, como predestinado, o no me entrego, o le presento batalla. ¿Por qué? Porque a lo mejor me hace mal. Porque a lo mejor me enamora personas que no me tratan bien. Porque a lo mejor me enamoran personas que están enamoradas de otro. Y yo tengo que resistirle esa tentación porque me va a lastimar, ¿no? Pero el desamor es lo más parecido a la muerte, Andy. Por eso se usa la palabra duelo también cuando alguien te deja de amar, ¿no? Como cuando se te murió alguien. Uno dice, estoy de duelo. ¿Se murió alguien? No, me dejó mi pareja. Entonces, pero estás de duelo, ¿sí? Tenés que transitar ese momento porque no te quieren más. ¿Y sabes por qué es tan duro? Porque la persona que no te quiere es una persona que te expulsa de su mundo, ¿sí? Entonces te dice que vos no existís más para ella. No importa las palabras que utilice, aunque te lo diga del modo más tierno. Yo era re protagonista en tu mundo. Claro, ¿cómo puedo no existir ahora? Bueno, no existís más, ¿sí? Que pase, no pasa. Ya sos está. Un bolo ahora. Se acabó tu casting. Tu personaje ya cumplió. Ya cumplió y la obra sigue. Sí. ¿Sí? Y vos te querés quedar. Vos te querés quedar allí. Sí. ¿Por qué? Porque eras feliz, porque te sentías menos solo. En definitiva, ¿por qué es tan importante el amor, Andy? Porque por algunos instantes te hace sentir que estás menos solo. El ser humano está condenado a una soledad permanente, eterna, aunque estemos rodeados de gente. Y el amor es ese momento en el que esa soledad no se siente tanto, no te lastima tanto. El amor te engaña. Por un rato tapa esa soledad inevitable que tiene todo ser humano, ¿no? Entonces, cuando alguien viene y te devuelve tu soledad, o sea, esa persona te había tapado la soledad por un rato, te llenó la soledad con ilusiones, con sueños, con erotismo, con proyectos. De repente te dice, che, Andy, ya está, tomá, tu soledad, te la doy de nuevo. Y te agarra una ayer, desazón, una qué angustia. Hijo de Yo creo, como Freud, que nunca estamos más en riesgo que cuando nos enamoramos. ¿Sí? O sea, el enamorado es una persona en riesgo permanente. Y algunos le tienen un poco de miedo a ese riesgo y eligen, como bien decís vos,
el no compromiso. Lo que pasa es que esas personas se condenan a relaciones muy... Que el placer que te van a dar y la felicidad que te van a dar también es muy pequeña. Sí. ¿Sí? Porque el placer está en el compromiso. Esto es como decir, bueno, sí, estamos jugando un partido por el medio de la tabla. No podemos ni ascender, ni descender, ni ser campeón. No podemos nada, no jugamos por nada. Pero estoy jugando. Okay. Sí, claro, si te divierte el jueguito, jugá. Pero es un juego sin importancia. O sea, el juego del amor se vuelve trascendente cuando si se pierde importa. Claro. Eso es lo importante del amor, ¿sabés? ¿Sabés por qué te amo? ¿El amor es una final? Es una final que se juega todos los días. Exactamente. No, pero es verdad que el vértigo en el casino es ese. O sea, si yo soy un multimillonario y jugué 1.000 pesos, no me importa si pierdo. Ahora, si me estoy jugando... Te estás jugando el auto. O sea, claro, y lo necesito para laburar al día siguiente y ahí es... ¿Y está mal no querer eso e ir al lugar seguro? Quedarte en tu pareja sabiendo que, no sé, estoy cómodo. No quiero ahí, me quedo acá. ¿Sabes qué pasa, Andy? Heidegger decía... Yo te digo qué decía. Mira, decía, lo seguro no es seguro, es terrible. ¿No? Sí, me cago en la vida. Entonces, ojo. No, él no, Heidegger. Ojo con esto de la seguridad. Y vos dijiste la comodidad. Las cosas importantes de la vida son incómodas, Andy. O sea, cuando vos estás muy cómodo es que no estás haciendo nada importante.